Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este servicio informativo de Faro Noticias correspondiente a este día que es martes 20 de diciembre. Bueno, pues en San Felipe amaneció con lluvia, cuando menos en una parte, porque posteamos ahí en Facebook, en Twitter, y una persona, que tenemos contacto a través del Facebook, bueno, nos comenta que en su casa no cayó ni una sola gota en aquellos momentos, y es cierto, eso suele pasar en San Felipe, que a veces llueve en el centro y allá por el ejido no, o viceversa, o llueve allá por los Gavilanes, los Arcos, y acá en Labondojo no, o en el centro no, en fin, no en todos lados llueve y con la misma intensidad. Pero empezó a llover, paró y ahorita nuevamente al estar dando inicio a este servicio informativo, bueno, volvió a batirse la lluvia aquí en San Felipe y bueno, es lo que estamos viviendo nosotros aquí en donde nos encontramos, en la Posada del Mar. Y le recordamos a los amigos que nos escuchan en Mexicali, Tijuana y a donde llega Faro Noticias, que llega a todo el mundo a través de la red, bueno, que su descanso en San Felipe está en Suites Posada del Mar. Bueno, mire usted, aquí por eso está lloviendo y bueno, pues es agradable. Estamos viendo por aquí, nos estamos asomando por la ventana y se ve totalmente cielo cerrado en aquí lo que alcanzamos a ver. Intuimos, pensamos que es en todo San Felipe, y bueno, pues hay que estar preparados. Ya ve usted que aquí luego es común que se anega ahí en el en donde es la zona del Seguro Social, toda la calle Mar de Cortés, algunas partes del Malecón, y obviamente ahí donde está el estero. Entonces, tenga precauciones, y bueno, pues no pasa nada, estar atento a los llamados que haga la delegación municipal, que por cierto, fíjese que antes la delegación emitía recomendaciones, alertas, y ahora ya no lo hace, ya no lo hacen, y bueno, pues ellos tendrán sus motivos, y bueno, pues o solamente utilizan una sola vía, ¿no? Que a lo mejor le parece al delegado Roberto León que es la adecuada, y bueno, pues adelante, ¿no? Pero pues entre más gente se entere de lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, pues sería mejor. El caso es que, mire, fíjese que nos dimos a la tarea de indagar en la red cómo estaba el clima para estos días. Bueno, aquí en San Felipe, fíjese que la máxima se dice que va a ser de 16 grados centígrados, la mínima de 8. Para las 7 de la mañana se dice que iba a llegar a 9, pero para las 10 a 14 grados y para la 1 de la tarde 16 grados centígrados. Bueno, aquí lluvia moderada, chubascos y claros, y para la 1 de la tarde hablan de una llovizna ligera, pero totalmente cerrado el cielo. Es decir, durante el día va a haber llovizna ligera. Pero fíjese, aquí es un problema de cuando la información se globaliza. Para estas latitudes, esta lluvia para nosotros es fuerte porque es poco común que llueva así como lo está haciendo ahorita en estos momentos y tan seguido, ¿no? Y bueno, a lo mejor para algunos lugares donde llueve mucho, esto sí sea una llovizna ligera, pero para nosotros ya es una lluvia moderadamente fuerte. Entonces, esos son los problemas que se dan, pero en fin. Bueno, pues como le digo, pues se dice que va a estar lloviendo todo el día de hoy aquí en San Felipe, según este reporte del clima. Pero tenemos también en Mexicali, que su máxima va a ser de 17 grados centígrados, mínima de 8. Chubascos y claros también se reportan, nublado durante todo el día. Se dice que para las 10 de la mañana va a estar a 14 grados centígrados con chubascos y claros. Y para la 1 de la tarde despejado, se informa en este servicio del pronóstico del clima de MSN. Y dice que va a estar despejado y que la máxima va a ser de 17 grados centígrados allá en Mexicali.
Y bueno, para lo que viene siendo Tijuana y Ensenada, pues esta es la zona, llamada zona costa, pues se dice que va a haber buen tiempo, fíjense. 17 la máxima, mínima de 7 grados centígrados, parcialmente nublado, no se reportan lluvias. Para las 10 de la mañana van a estar a 16 grados centígrados y para la 1 de la tarde a 17 grados centígrados, buen tiempo despejado. Es lo que está informando este servicio de Prodigy MSN, el pronóstico del clima. Y bueno, pues luego uno no quiere dar estos pronósticos porque no, va a estar soleado y se viene un nubarrón y cambia todo. Pero en fin, como le digo, así están las condiciones del clima en la región. Y bueno, pues si sale a carretera, tenga cuidado, piso se pone resbaloso, modere su velocidad. Al decir tener cuidado, uno me decía, una persona me decía, no, pues es que yo tengo cuidado, voy rápido, pero me voy fijando en todo, ¿no? Pues es que a mayor velocidad, pues hay más probabilidades de que el carro no frene bien, o se derrape, etcétera, ¿no? Entonces, pues reduzca la velocidad. El destino a donde usted va no se va a mover, ahí se va a quedar aunque se tarde media hora más. Y en estas temporadas de lluvias y luego estas primeras lluvias, fíjese que hace el lodo, los aceites que tiran los carros sobre la cinta de rodamiento en las carreteras, se hace una como pastita muy resbaladiza. Entonces, pues hay que tener precaución, ¿no? Hay que tener precaución y sobre todo, pues confiar en Dios en que todo va a salir bien. Pero me decía un pastor un día, fíjese que que dice, no, dice, yo no corro, dice, porque después de 80 kilómetros por hora, el Espíritu Santo se baja del carro. Es una broma, claro está. Pero bueno, con eso se quiere decir que no porque tengamos mucha fe en el Señor, vamos a estar desafiando la fuerza de la física y vamos a estar jugando ruleta rusa. Entonces, porque eso no es fe. Eso sería fanatismo, sería una actitud casi casi de una persona que no está viendo sus facultades, porque el mundo funciona con las reglas de la química, de la física, y así lo diseñó Dios. Entonces no podemos ir en contra de eso. Es decir, si usted se lanza de un edificio al vacío, o de un precipicio, de una cañada o lo que sea, bueno, pues las consecuencias van a ser graves, por más fe que tenga usted en el Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque esa es una ley de la gravedad, y bueno, pues eso se cumple. Entonces, pues, a extremar precauciones, si va a salir usted a la carretera ahora para estas fiestas, pues mire, creo que no está de más que le mostremos aquí esta imagen, es una campaña, si usted no está siguiendo a video, en video, y si no, pues le platico, es una campaña que hace referencia al consumo de alcohol en las personas que manejan y consumen alcohol. Y bueno, pues en esta primer fotomontaje, que gracias a Dios así es, pero que nos trata de ilustrar, y esto lo está haciendo la Dirección de Seguridad Pública, nos está tratando de concientizar en esto de las devastadoras consecuencias que puede ser si usted consume bebidas embriagantes o cualquier otro estupefaciente, las gravísimas consecuencias que puede tener. Y bueno, pues hay una niña triste en esta, como le digo, es un fotomontaje, y dice, ¿y tú, Tomás? ¿Te tomas el manejo con responsabilidad? Es un juego de palabras ahí, un diseño que se hizo exprofeso. Y bueno, pues es interesante esto, amigos, es interesante lo que nos plantean ahí, porque es cierto, ¿eh? O sea, muchas veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar y fíjense que sí, todos estamos expuestos y más cuando conducimos un vehículo de motor. Y en estas fechas, las posadas, las fiestas, bueno, pues siempre se puede dar esta situación. Luego aquí hay otro fotomontaje, es una niña que se ve su brazo ahí lastimado. ¿Y tú, Tomás? ¿Te tomas el manejo con responsabilidad? Y bueno, pues es la misma frase, el mismo mensaje, pero otra escena y que créame que la realidad supera esta ficción que nos ponen ahí, y muy buena campaña que está haciendo la Dirección de Seguridad Pública Municipal, haciendo esta recomendación, más allá del asunto de que si a usted lo multan, le quitan el carro, le cancelan la licencia, más allá de todo eso, puede ser esto,
esto, que lastime usted a un ser querido y sea su responsabilidad. Y créame que el cargo de conciencia es algo que no se le desea a nadie, porque pues son cosas muy fuertes. Continuamos en este servicio informativo de Faro Noticias. Bueno, pues en más información, mire, déjeme comentarle esta información acerca de una exhorto, una recomendación que hace la Secretaría de Protección al Medio Ambiente para prevenir enfermedades respiratorias. Y bueno, pues esta recomendación es de que en estas fechas de diciembre es costumbre de los baja californianos y es una costumbre muy de Mexicali encender fogatas y hacer explotar cohetes y también quemar llantas, y esto como parte de la celebración. Y bueno, pues según esta dependencia, la Secretaría de Protección al Ambiente dice que esta costumbre pone en riesgo la salud de quienes practican debido a la inhalación de partículas y sustancias tóxicas en altas concentraciones. Y esto nos recuerda lo del basurero, ¿eh? Que por eso a lo mejor al gobernante, a los que están ahí en la delegación, se le hizo excesivo los señalamientos de la gente principalmente, y también los que hicimos aquí en Crisol de San Felipe. Pero créame que era sumamente desagradable estar respirando ese humo pestilente. Y bueno, pues los casos de dolor de cabeza. Aquí tenemos un aire muy puro, tenemos la bendición del mar. Y bueno, pues la conjugación de las olas, el movimiento de las olas, el movimiento del agua hace que se liberen importantes cantidades de oxígeno. Y pues tenemos un aire muy sano aquí en San Felipe. Y que con esa quema, y que bendito Dios, esta lluvia, bueno, pues hace que se disminuya considerablemente la posibilidad de que se incendie el basurero de nueva cuenta, y más en estos días de diciembre. Pero es cierto esto lo que se está planteando aquí acerca de la quema. Pues si va a ser una alumbrada, una fogata, hágala con madera, no utilice nada de plástico. Bueno, pues porque es una contaminación terrible, y a lo mejor el humo se va y el aire se lo lleva quién sabe a dónde, pero finalmente es contaminación que en ese momento lo está respirando usted al estar cerca de ese humo, y alguien más la va a respirar. Bueno, pues esto lo dice Efraín Nieblas Ortiz, el secretario de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado, y dice que una consecuencia grave de la quema de neumáticos es de que se pueden liberar compuestos químicos tóxicos como las dioxinas, fueranos e hidrocarburos aromáticos en la atmósfera, perdón. Bueno, pues esto es lo que padecimos con el basurero, pues cuánto plástico no hay ahí, y perdón que le insista, pero bueno, es algo que a las autoridades no se les debe recordar y deben de hacer algo de a deberes, según dice el delegado municipal, que se va a hacer algo ahí en enero. Algo de fondo y definitivo. Bueno, ojalá y sí sea, y estaremos al pendiente para informarle a todos ustedes aquí en Faro Noticias y en www.elcrisoldesanfelipe.com. Bueno, los productos de la combustión final en cielo abierto de los desechos de neumáticos son cenizas, partículas, alquitrán y gases que son los culpables de varios problemas de salud física, como irritación de los ojos y problemas respiratorios. Por la irritación de ojos, pónganse que es lo de menos. Después estuvo un colirio y ya estuvo, pero pues lo que se inhaló, dice que los altos niveles de contaminación generados por la quema de neumáticos a cielo abierto son inaceptables para la población. Niebla Ortiz señaló que son partículas más pequeñas que miden menos de 2.5 micras de diámetro, PM.25 es como se identifica, y bueno, las que preocupan más, respirar aire contaminado con partículas tan finas puede tener efectos perjudiciales, incluyendo el aumento de las enfermedades respiratorias y hasta riesgo de muerte prematura. La calidad del aire que inhalamos no solo es importante para el buen funcionamiento de los pulmones, sino que de ella depende la pureza de la sangre, la capacidad de organismos para sintetizar alimentos, la eliminación de los productos
tóxicos, la energía de los músculos, la lucidez del cerebro y en general la duración y calidad de nuestra vida, dijo el funcionario estatal. Esto ya se había manejado en un comunicado de prensa y así se lo transmitimos y lo estamos volviendo a hacer. Si somos reiterativos, es que verdaderamente es preocupante esto, ¿eh? Agregó que el estado de Baja California cuenta con 16 estaciones de monitoreo, las cuales registran la calidad del aire entre los 365 días del año y permite a los bajacalifornianos saber la situación actual de la calidad del aire que respiramos. Adicionalmente, dijo que parte de las acciones del gobierno del estado de Baja California se desarrollan son pavimentación de calles en la colonia de la periferia, el programa de verificación vehicular listo para iniciar en enero próximo, programas de forestación, viveros forestales, parques metropolitanos, corredores verdes, entre otros. Por último, invitó a la comunidad mexicalense a ser parte de la prevención, sobre todo en esta época invernal. Bueno, pues este es el comunicado oficial, pero fíjense que hay otra información que surge de este mismo ámbito del interés público, que es la preservación del medio ambiente, y bueno, pero desde otro enfoque que no es el oficial, y dice que Mexicali es la ciudad con mayor nivel de contaminación en el país. Y se asegura que se generan 202 mil toneladas de contaminantes atmosféricos anuales, lo que ocasiona una tasa de mortalidad del 3%. Esta es otra información que la está publicando lacrónica.com y dice que dichos argumentos fueron expresados por Marco Antonio Reina, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, y el médico alergólogo Valente Mérida, los cuales fueron avalados por el secretario de Protección al Medio Ambiente en el estado, Efraín Nieblas Ortiz. Bueno, esto es lo que consigna esta información. Y fíjense que son de esas cosas que a mí particularmente me llaman la atención porque recuerdo yo que pues mi familia es de acá de Sonora y de hace muchos años, creo que desde siempre que yo me acuerde, he tenido familia en Mexicali. Y resulta ser que me comentaban mis primos, ¿no? Que, ay, ¿cómo puedes vivir allá en el DF? Porque, pues, en razón del trabajo que tenía mi señor padre, bueno, pues tuvimos que mudarnos para allá. Y cuando veníamos acá de visita me decían, ay, ¿cómo puedes vivir allá contaminado? La delincuencia, la inseguridad y todo eso, ¿no? Y ahora resulta, pues que según reportes que leemos, que miramos en los medios de comunicación, resulta ser que la ciudad más segura del país es el Distrito Federal, ¿eh? Pues es lo que dicen, ¿no? Y ya, pues tienen problemas gravísimos de contaminación, pues obviamente cuántos millones de gentes viven ahí. Pero que ya no es la más contaminada de México, ¿eh? Que hay otras, y bueno, pues ahora resulta que Mexicali, ¿no? Entonces, son de esas cosas raras y realmente preocupantes porque, pues no hay que perder la calidad de vida que se ha alcanzado. Y aquello que a lo mejor se decía con desprecio, o algunas gentes lo podrían manejar así, de la provincia, bueno, pues bendito. Bendita sea la provincia. De veras que es una monserga vivir en ciudades grandes. Por eso Dios me dio la oportunidad y yo se lo agradezco de vivir en San Felipe, una comunidad pequeña. A lo mejor no hay centros comerciales o cines o lo que sea, ¿no? Pero pues la calidad de vida es superior a la que se tiene en Mexicali. Y bueno, pues no, a que le guste vivir en Mexicali yo lo respeto, pero pues a mí me asienta muy bien vivir en esta bendita tierra. Y bueno, pues ojalá y las autoridades hagan algo, porque pues se dice de los cohetes, ¿no? Que son altamente tóxicos, que son altamente los juegos pirotécnicos y están autorizados para su venta y hay una empresa que así lo hace y tiene un permiso. Pero entonces ahí está el contrasentido y de esos contrasentidos que no se entiende, pues no entendemos realmente por qué. ¿Por qué no se hace algo de a de veras y no esta demagogia? Pero en fin, si puede evitar la quema de cohetes, hágalo. Si puede evitar prender una fogata, pues hágalo. Si lo va a hacer, hágalo con madera,
No utilicé ningún tipo de plástico porque verdaderamente es lamentable. Hacemos una pausa en Faro Noticias, la voz de nuestros patrocinadores. Regresamos. Escándalo Antro Bar en el corazón del malecón. Disfruta los mejores eventos deportivos y el party más sano de San Felipe. Escándalo Antro Bar, ideal para tus celebraciones. En la terraza, fiestas, solo adultos. Y en el salón social, festejos con toda la familia. Aparta con tiempo para tus posadas y fiestas de fin de año. Escándalo Antro Bar, en el corazón del malecón. Prolisa, proveedora de limpieza de San Felipe, la solución en higiene y limpieza. Extenso surtido en papel, misceláneos, químicos, pesca. Además, contamos con todo lo que usted necesita para la limpieza de su piscina. Lo esperamos en Prolisa, proveedora de limpieza de San Felipe, la solución en higiene y limpieza. Óptica Ilusión, véanos para que vea mejor. Posiblemente usted necesite anteojos y no lo sabe. En Óptica Ilusión somos una opción profesional. Óptica Ilusión, atención especial a personas mayores y operadas de cataratas. Porque usted lo merece. Atención personalizada. Óptica Ilusión, en calle Mar Bermejo, esquina con calzada Chetumal, a un costado del Polloyón, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Óptica Ilusión, su mejor opción para ver mejor. Dulcería La Vaquita 2, en calle Puerto Peñasco, todos los miércoles, 15% de descuento. Dulcería La Vaquita 2 te ofrece paquetes especiales para fiesta, centros de mesa para cualquier tipo de eventos, papelería, cosméticos, artículos para el hogar, piñatas, desechables, regalos para toda ocasión y envolturas para regalo. No lo pienses más, todo lo que usted necesita para sus fiestas en Dulcería La Vaquita 2. Te esperamos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Dulcería La Vaquita, en calle Puerto Peñasco, a unos pasos de la Cruz Roja. Su descanso en San Felipe está en Suites Posada del Mar. Confortables habitaciones con vista al mar. Además, cabañas para acampar. Reserve Suites Posada del Mar. Restaurante La Vaquita Marina te ofrece un espacio para tus posadas y fiestas de fin de año. Reserva al 577-2837. 577-2837. Restaurante La Vaquita Marina, con todo lo necesario para que tus fiestas sean todo un acontecimiento. Continuamos en este servicio informativo de Faro Noticias. Y bueno, pues fíjense ustedes que les comento que pues continúa por aquí la lluvia aquí donde nos encontramos. Y bueno, pues a lo mejor en otras partes ya llegó esta lluvia. Pues sigue totalmente cerrado el cielo matutino en este San Felipe. Y bueno, pero estamos bien, gracias a Dios. Y pasamos a otra información. Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que se informa y que va a ser una prioridad, o que continuará como prioridad del gobierno del estado. Las MPymes, no me gusta esto de las abreviaturas, porque bueno, MPymes, pues ¿qué es eso, no? Tienen gran peso en la economía familiar y empleo. Bueno, dice que el gobierno del estado mantendrá una política de apoyo empresarial incluyente el próximo año para atender a empresas de todos los tamaños, con énfasis en la micro, pequeñas y medianas, por la gran importancia que tienen para la economía y el empleo, ya que esos negocios representan el 99% de las unidades productivas, generan 66.4% de la ocupación y contribuyen con el 45% del valor agregado en el estado. Esto lo explicó Alejandro Mungaray Lagarda, secretario de Desarrollo Económico. Este año han fluido recursos por el orden de 1.696 millones de pesos en financiamiento y apoyos económicos a través de una intensa promoción y la puesta en marcha de centros de atención empresarial.
hemos podido atender, dice Mugray Lagarda, con mayor alcance a ese sector empresarial y ha ido consolidando los programas de atención que tienen especial importancia en un entorno económico de grandes retos como lo que hemos vivido. Esto lo dijo, como le digo, Mungaray, secretario de Desarrollo Económico. Agregó que en lo que va del año, 4.559 negocios han recibido apoyo económico por un monto total de más de 123 millones de pesos para las actividades como la formalización, financiamiento, certificaciones, desarrollo y uso de tecnologías e innovación. Estos recursos han permitido conservar y generar 20.374 empleos. Además, el tema de compras de gobierno a MPymes se ha fortalecido mediante el trabajo conjunto con las entidades paraestatales, federales y educativas, que han abierto la puerta para incluir a proveedores locales. Las adquisiciones de este año suman 476.2 millones de pesos en productos y servicios adquiridos a 816 MIPINES, que son, es otra, ¿no? Bueno, por otro lado, el secretario explicó que para llegar a más pequeñas empresas se reforzó el trabajo conjunto entre el Gabinete Económico y Desarrollo Social y DIF para establecer un catálogo de programas de atención para negocios agropecuarios, turísticos, pequeños pesqueros, para proyectos de grupos comunitarios, adultos mayores y para el autoempleo. La combinación de recursos estatales y federales ha permitido multiplicar posibilidades de apoyo a las empresas. Es el caso del Fondo Nacional de Garantías, que ha facilitado que 976 pequeños y medianos negocios obtengan créditos por medio de la banca comercial y puedan crecer con recursos frescos, destinado a la fecha 1.096 millones de pesos. Resaltó que también es importante que a través de la combinación de fondos estatales y federales de CONACYT, Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, se otorgaron recursos por más de 75 millones de pesos para proyectos de innovación de micro, pequeñas y medianas empresas en la entidad. Mungaray Lagarda dijo que Baja California tiene una gran fortaleza en su espíritu emprendedor, por lo que debemos alentar las iniciativas empresariales mediante políticas integrales y la suma de esfuerzos entre los diferentes entes de gobierno, cámaras y organismos empresariales, así como instituciones educativas. Adicionalmente, en conjunto con la Federación, en este momento se están colocando 33 millones de pesos adicionales en crédito para nuevos negocios y negocios en marcha a través del programa BC Crédito MIPYME, que en condiciones muy accesibles busca inyectar recursos a las empresas en una época en que se necesita capital para invertirlos, remodelaciones y maquinaria. Bueno, pues esto es lo que se informa y bueno, realmente fíjense que sí. Aquí sí tenemos que reconocerle al secretario Mungaray que ha hecho un buen papel ahí, ¿no? O sea, usted sabe, él fue rector. Y incluso algunos le pronosticaban poco tiempo ahí en la secretaría, pero pues no, fíjese que le ha ido bien y qué bueno, porque pues ha hecho un buen papel ahí, nos parece, como secretario de Desarrollo Económico, y los CAES, es una oficina, es, yo creo, que de las poquísimas entidades de gobierno, del gobierno del estado, que acercan sus servicios para ofrecer apoyo, porque bueno, pues el que cobra las placas, los impuestos, bueno, pues hay un interés ahí del gobierno de recaudar, y que no está mal, digo, pues así funciona, así son las reglas, pero estas son oficinas de apoyo a la población, y realmente sí se ha hecho, y bueno, pues bien por ello. Continuamos. Bueno, en más información, tenemos aquí que se refrenda un convenio de ayuda mutua Bomberos de Mexicali y de Valle Imperial. Reconoce el alcalde disposición del condado vecino para colaborar con Mexicali. De nueva cuenta, el vigésimo ayuntamiento estrechó lazos con el condado de Valle Imperial, California, en esta ocasión por la firma del convenio de ayuda mutua entre cuerpos de bomberos de ambos lados de la frontera. Dicho acuerdo tiene como objeto principal el coordinar esfuerzos para atender y salvaguardar la integridad de los ciudadanos, así como el participar en ejercicios de entrenamiento colectivo. Y fíjense que esto es
Pues es lógico, ¿eh? Y es algo que sí se debe de hacer porque, bueno, ya ve usted ahí en en el centro de Mexicali, pues si no fuera ahí por la reja, por la frontera, pues sería la misma ciudad, ¿eh? El presidente municipal, Francisco Pérez Tejada Padilla, encabezó el acto realizado en la Casa de la Cultura, donde por el área estadounidense signaron el pacto el jefe de bomberos, Tony Routas, no sé si lo pronuncio bien, y el presidente del Consejo de Supervisores del Condado Imperial, Jesús Terrazas. En su mensaje, los asistentes, el alcalde aseguró que el Valle Imperial y el municipio de Mexicali siempre han estado unidos y han manifestado una gran amistad. Agradeció la disponibilidad de colaborar con el honorable Cuerpo de Bomberos de Mexicali, el cual tendrá el mismo compromiso de ayudar a los hermanos norteamericanos. Esta alianza, dijo el presidente municipal, es muy importante, ya que la colaboración permitirá atender emergencias de gran magnitud e intercambiar experiencias y aprendizajes de los cuerpos de bomberos de pues ambos lados, ¿no? Y bueno, pues le decía yo de esto, ¿no? Que pues si no fuera por la frontera, por la reja, pues sería ahora sí que la misma ciudad, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues obviamente esta situación, ahí nos equivocamos de fotos, no es esta, el convenio de ayuda mutua, ahí cuando está firmando el alcalde, la otra foto es de otra información que más adelante se la presentamos, disculpe usted, este hierro, pero bueno, pues estamos totalmente en vivo y esto suele pasar. Bueno, decía, si no fuera por la frontera y la reja esa, pues pues sería, o podría parecer como si fuera la misma ciudad, ¿no? Pero pues una es Calexico y una es Mexicali, y pues divididos prácticamente por una banqueta, ¿no? Y una valla que impide el libre tránsito, porque ya allá es otro país. Entonces, pues, obviamente, es importante que se haga esto, ¿no? Bueno, dice que el director de bomberos de Mexicali, Rubén Darío Osuna Beltrán, dio a conocer como resultado de la reunión celebrada recientemente con sus homólogos norteamericanos, se recibió un donativo de una máquina para extinguir incendios, marca Ford E-1, gesto que agradeció. Mire, aquí sí tengo que hacer una pausa, porque pues bienvenida a las donaciones, ¿no? Definitivamente, definitivamente, y qué bueno que tienes a disposición. Pero a mí me ha tocado ver aquí en San Felipe, caso concreto, una ambulancia que se donó. Y se agradece el gesto, pero pues ya venía en muy malas condiciones mecánicas. Digo, de por fuera, la pintura y eso, pues estaba impecable. Pero el problema, pues era el motor, que no servía. Y bueno, pues ahí se le culpó a los bomberos locales de que la descompusieron. Pero no, desde que la entregaron, y esto fue allá por la época de Raimundo Jiménez, cuando entregaron esa ambulancia ya venía mal. Ya venía con problemas mecánicos fuertes y que bueno. Pues nunca, o funcionó muy poquito tiempo. Y luego salía más caro arreglarla y bueno. Entonces, esto de las donaciones luego se anuncian, se dicen. Y yo creo que por educación, por respeto, bueno, pues no sé si sabes qué, pues nos regalaron algo que no servía, pero a lo mejor no es el caso y ojalá y no sea, pero esto de que se habla de una donación ahí, bueno, pues me hizo pensar en esto y bueno, pues obviamente yo se lo comparto a través de Faro Noticias de Crisol de San Felipe. Tenemos más información aquí en Faro Noticias. Fíjense que hay algo que le llaman la guía de turismo médico y según esa guía fortalece el turismo médico en Mexicali. Y ya ve usted que ahí por la calle Madero, la otra calle, la Madero, la Zaragoza, incluso la Avenida Colón, pues hay muchos consultorios, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué este boom? Incluso déjeme comentarle que yo he sabido que hay en el país, la Ciudad de México, tienen fama de buenos médicos en Mexicali, ¿eh? Hay esa fama.
Y bueno, pues esto es porque hay esta actividad. Y que obviamente, pues las personas de Estados Unidos vienen a atenderse con buenos médicos mexicanos porque les sale más barato. Y luego, ya que ahorita el dólar está alto, pues más barato todavía les sale la consulta, medicinas y demás. Y bueno, pues en este sentido, se informa que con el fin de fortalecer el turismo médico del municipio, mediante la guía médica, se emitió un segundo tiraje donde se incluye el logotipo de la marca Ciudad Mexicali. Esto, logotipo de la marca Ciudad Mexicali. Ay Dios, informó el director del Comité de Turismo y Convenciones, Omar Deep. Bueno, pues este director de Cotuco manifestó que en esa nueva edición próxima a ser lanzada, o distribuida, ¿no? Pues, o que la van a aventar para los cielos. Se unirá al esfuerzo de promover la ciudad a través de la marca promovida por el Consejo de Desarrollo Económico en Mexicali. Dicha marca destaca los valores, personalidad, atributos de la ciudad y sus habitantes, pues busca posicionar a Mexicali en el mapa global y de ese modo promover el desarrollo económico, social y cultural. Contamos, dijo Omar Deep, con 152 participantes en la guía, mismos que promueven los servicios médicos de calidad que existen en Mexicali y los algodones a un menor costo que en el extranjero. Dijo que en 2011 se han distribuido 1,000 guías médicas en distintos puntos de Estados Unidos. Pues no es nada, ¿eh? Pues no es nada, ¿eh? Son 1,000 guías, son 1,000 trípticos, 1,000 folletos, 1,000 panfletos, y panfleto no lo digo peyorativamente, pues así se le puede definir. Pues son poquitos, ¿eh? Yo no sé por qué echar tantas campanas al vuelo ahí por parte de Cotuco, pero ya sabemos cómo se las gasta ahí el bueno Omar Deep, que es demagogo hasta no más poder, ¿eh? Dice, en distintos puntos de Estados Unidos, Long Beach, Las Vegas y Los Ángeles, 1,000 entre 3, ¿a cuánto toca? Y cada una de esas poblaciones, Long Beach, Las Vegas y Los Ángeles, y bueno, Los Ángeles, pues ¿cuántos mandaron? ¿300? Para una ciudad como Los Ángeles, por favor, hombre, no es nada. De igual manera, se llevaron a cabo dos expo médicas en Los Ángeles y Valle de Cocheña, con 40 participantes del municipio. Y bueno, pues se proyecta para 2012 otras cuatro exposiciones. Con la realización de las expos médicas se logra dar a conocer la calidad y precio de los servicios que se ofertan en el municipio, recuperando turistas en el tema de salud, expuso el director de Cotuco. Bueno, pues mire, realmente, pues usted dirá, hacen lo que pueden, pues sí hacen lo que pueden, pero realmente hacer una guía médica y decir que la distribuyeron en tres puntos y en un lugar como Los Ángeles, California, pues que es un lugar grande, una ciudad grande, y decir que fueron y dejaron, pues no sé cuántas, de estas guías médicas, nos parece realmente que pues ni decirlo, ¿no? O sea, se pierde en la nada esa información, ¿no? Y bueno, pues son estos todólogos que están en el gobierno que se meten a hacer, según ellos, trabajos de promoción, de publicidad, sin ser conocedores en la materia, y bueno, pues este es el resultado. Pero le digo, pues es ni más, es parte de esta generación de desfuncionarios públicos, y sí lo dije bien, dije desfuncionarios públicos que están en el vigésimo ayuntamiento, que cómo les gusta hacerle a la demagogia. Pero en fin, continuamos. Escándalo Antro Bar en el corazón del malecón. Disfruta los mejores eventos deportivos y el party más sano de San Felipe. Escándalo Antro Bar, ideal para tus celebraciones. En la terraza, fiestas, solo adultos. Y en el salón social, festejos con toda la familia. Aparta con tiempo para tus posadas y fiestas de fin de año. Escándalo Antro Bar en el corazón del malecón.
Prolisa, proveedora de limpieza de San Felipe. La solución en higiene y limpieza. Extenso surtido en papel, misceláneos, químicos, pesca. Además, contamos con todo lo que usted necesita para la limpieza de su piscina. Lo esperamos en Prolisa, proveedora de limpieza de San Felipe. La solución en higiene y limpieza. Óptica Ilusión. Véanos para que vea mejor. Posiblemente usted necesite anteojos y no lo sabe. En Óptica Ilusión somos una opción profesional. Óptica Ilusión. Atención especial a personas mayores y operadas de cataratas. Porque usted lo merece. Atención personalizada. Óptica Ilusión. En calle Mar Bermejo, esquina con calzada Chetumal, a un costado del Pollollón, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Óptica Ilusión. Su mejor opción para ver mejor. Dulcería La Vaquita 2, en calle Puerto Peñasco. Todos los miércoles, 15% de descuento. Dulcería La Vaquita 2 te ofrece paquetes especiales para fiesta, centros de mesa para cualquier tipo de eventos, papelería, cosméticos, artículos para el hogar, piñatas, desechables, regalos para toda ocasión y envolturas para regalo. No lo pienses más. Todo lo que usted necesita para sus fiestas en Dulcería La Vaquita 2. Te esperamos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Dulcería La Vaquita. En calle Puerto Peñasco, a unos pasos de la Cruz Roja. Su descanso en San Felipe está en Suites Posada del Mar. Confortables habitaciones con vista al mar. Además, cabañas para acampar. Reserve Suites Posada del Mar. Restaurant La Vaquita Marina te ofrece un espacio para tus posadas y fiestas de fin de año. Posadas y fiestas de fin de año. Reserva al 577-2837. 577-2837. Restaurant La Vaquita Marina, con todo lo necesario para que tus fiestas sean todo un acontecimiento. Todo un acontecimiento. Ya estamos nuevamente con ustedes aquí en Faro Noticias de Crisol de San Felipe, de Crisol de San Felipe, Faro Noticias. Y bueno, fíjense que la diputada Virginia Noriega apoya a un deportista, según se informa. Y bueno, pues es un joven que obtuvo medallas en certamen deportivo internacional. Se trata del joven mexicalense David Vázquez Geraldo. Ganó medallas de plata y bronce en karate do durante los terceros Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos en Panamá 2011. Con el firme propósito de impulsar el potencial de la juventud baja californiana, la diputada Virginia Noriega apoyó en días pasados a David Vázquez Geraldo, un joven mexicalense quien participó en un certamen internacional de karate do en Panamá, obteniendo medallas de plata y bronce para México. Y este día, o sea, el día que se generó esta información, pues acudió la diputada Noriega Ríos, y él acudió pues a la Cámara para agradecerle el apoyo que tuvo, y bueno, pues la representante popular recibió la visita de la familia Vázquez Geraldo, que le llevaron un reconocimiento a la diputada, y bueno, porque con su apoyo pues permitió el pasaje de avión a Panamá, donde participó en los terceros Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos del Caribe, Karate Do. A unos días de haber vuelto al torneo, David y su familia acudieron ahí a la oficina de la diputada a entregar las buenas cuentas de la participación del joven atleta, pues gracias a su esfuerzo obtuvo la medalla de plata kata de forma individual y medalla de bronce en kata en categoría por equipo. Ante estos resultados, la legisladora integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional destacó la importancia de generar una disciplina de los jóvenes de la actualidad, ya que este tipo de hábitos genera responsabilidad, éxito y desempeño en sus actividades. Luego de agradecer por su valioso apoyo otorgado a la diputada Virginia Noriega, David y su familia comentaron que para 2012 el joven atleta puede buscar la representación de México en el Mundial de Karate Do. Y bueno, pues la legisladora dijo que nos seguiría apoyando para que lograra este propósito. Y bueno, realmente sí vale la pena, sí vale la pena que se apoye este tipo de cosas, porque bueno, pues además del orgullo ajeno, digo yo,
Vale la pena apoyar a los jóvenes que se esfuerzan. Tenemos más información aquí en Faro Noticias. Fíjense que la diputada Nancy Sánchez hizo un festejo, una posada le llaman, muy propias de esta temporada, a donde asistieron, según esto, mil adultos mayores, 1000 personas de la llamada tercera edad. Y bueno, pues se dice que fueron, como le digo, 1000 personas las que estuvieron ahí. Y bueno, pues le estamos presentando ahí una fotografía de esto que ocurrió, de lo que nos mandaron. Y bueno, pues se dice que se rifaron estufas, refrigeradores, hornos de microondas, televisores y reproductores DVD, entre otros artículos para el hogar, y que con eso refrenda su compromiso por lograr la aprobación de la ley de adultos mayores que brinde mayores garantías sociales. Esto lo dijo la diputada Nancy Sánchez Arredondo, y pues el festejo fue para homenajear a los hombres y mujeres de la ciudad y Valle de Mexicali. Y pues refrendó su compromiso de lograr la aprobación de la ley de adultos mayores con el objetivo de que ese sector de la población, llamada la tercera edad también, tenga mayores garantías sociales para mejorar su calidad de vida. Y bueno, pues el evento fue el día de ayer, inició a las 11 de la mañana, y bueno, pues ahí estuvieron conviviendo en esta celebración. Continuamos. Bueno, pues en más información que tenemos aquí tuvimos un bache al manipular este equipo. Y bueno, pues fíjense que nacieron trillizos, y por este motivo la esposa del gobernador del estado, la señora Rosa Carmina Capuchino de Osuna, apoyó a trillizos. Bueno, pues esta es una información en donde se dice que, como una bendición de Dios, el nacimiento de trillizos el pasado 5 de diciembre en el nuevo Hospital Materno Infantil de Mexicali. Y bueno, así se refirió la presidenta del sistema DIF Baja California, la señora Rosa Carmina Capuchino de Osuna. Lo anterior fue comentado al hacer una visita a los familiares de los nuevos papás de los niños, a quienes entregó un cunero el cual contiene la ropa, pañales, artículos de limpieza, de aseo personal para los pequeños, entre otros implementos útiles por sus primeras semanas de nacidos. La mayor dicha que podemos tener como personas es llegar a ser padres. En este caso, ellos son muy dichosos de haber traído a este mundo tres lindos bebés. Mis felicitaciones para los padres, expresó la señora Capuchino de Osuna. Dos niñas y un varón, quienes fueron los primeros trillizos que nacieron en el reciente inaugurado Hospital Materno Infantil de Mexicali. Ellos llevarán los nombres de Yesid, José y Shade. Digo, disculpe usted si lo pronuncio mal, pero bueno. Los padres de los bebés, José Contreras Reyes y Citlali Uscanga, son residentes del poblado La Rumorosa. Por su parte, la señora Olga Reyes, abuela paterna, expresó su agradecimiento por el apoyo que recibieron por parte de la presidenta del sistema DIF y por la atención del personal médico que atendió a esta mamá y a los trillizos. Y bueno, pues enhorabuena, y ojalá y todo salga bien para ellos, y bueno, pues que estos apoyos continúen. Y continuamos en este servicio informativo. Bueno, en más información, fíjese usted que estando viendo ahí en Facebook, el portal, bueno, la página que tienes en Facebook, la
policía de San Felipe, la policía municipal de San Felipe, dice: el vivir del policía, reflexión, no soy perfecto, lo siento. Si usted quiere checarlo, ahí está. Pero dice que todos los humanos cometemos errores y yo he pagado por cada uno de ellos en mis años de servicio. Años he visto más de lo que tú nunca verás, más de lo que nadie debería ver nunca. He intervenido armas de fuego, así dice aquí. He intervenido armas de fuego, drogas, cuchillos, navajas, defensa, bates y un sinfín de artilugios, y semejantes que podían haber resultado mortales para alguno de tus seres queridos o incluso para ti mismo, pero nunca lo sabrás porque estuve allí para evitarlo. He recogido cuerpos destrozados en las carreteras, pero también te he ayudado a cambiar la rueda pinchada de tu coche. He estado en más peleas de las que puedo contar y en más catástrofes de las que hubiera deseado. Las llamas de un incendio han quemado mi piel y la sangre de una víctima, incluso de un compañero, han manchado mi uniforme demasiadas veces. He visto casi cada tipo de muerte que puede existir y más de las que podáis imaginar. Debido a mis servicios, casi he muerto en varias ocasiones y he perdido amigos y colegas. He caminado ese largo paseo hasta la puerta para decirle a una madre, padre, esposa, hijo o familiar que su ser amado nunca volverá a casa. He aguantado la agonía verbal e incluso las amenazas de esa pobre gente que no puede aguantar su dolor y proyecta contra la primera persona que puede, el mensajero de la noticia, yo. He visto el maltrato, la violencia entre personas que un día se prometieron amor entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos. He visto los actos más crueles, mezquinos del ser humano. He visto la enfermedad, la vejez. He ayudado a levantarse al caído, he socorrido al enfermo. Si fallo en mi trabajo, o aún sin fallar, puedo ser fácilmente denunciado ante una justicia que no me ampara, poniendo en riesgo mi trabajo, mi familia, mi propia vida. Puedo incluso perder mi libertad por una mala situación que puede requerir una decisión de pocos segundos que a un juez le lleva años tomar. He visto los ojos de un padre cuando la droga ha llevado a su hijo. He visto los crímenes con los que nunca soñarás y nunca verás en series ni películas de televisión. Como un compañero una vez me dijo, los policías viven los 20 peores minutos de las vidas de otros, sí. Puede que le haya pedido la documentación alguna vez mientras indicaba que sacara las manos de sus bolsillos, o haberle sacado de su coche en plena noche mientras indicaba que mantuviera las manos a la vista, incluso haberle pedido que extendiera los brazos y haberle cacheado. Todo ello sin motivo aparente para usted, pero usted no ha sido apuñalado en un descuido por no cachear a un ciudadano aparentemente normal. Me ha visto como un compañero caía al suelo de un tiro en la cabeza por no tomar medidas de seguridad. Tampoco he ido a visitar a un compañero que ha quedado inválido al atropellar a un conductor que se dio la fuga simplemente porque estaba ebrio. He escuchado de amigos, familiares, cómo la policía no hace nada, cómo nos quedamos con droga, cómo maltratamos y torturamos a los detenidos, o cómo llegamos tarde a propósito. He visto a mi esposa escatimar y arañar intentando sacar adelante a mi hijo con un sueldo de policía. He visto a mi chico aguantarse cuando se dieron cuenta que no podía ir a sus actos escolares porque papá no tiene un horario normal. He visto también a mi hijo llevar una carga que no debería haber llevado. Como uno de sus compañeros o amigos ha dicho que todos los policías son los hijos, bueno, ya sabe usted, y que deberían estar muertos. He trabajado noches, fines de semana y vacaciones, Nochevieja, Navidad, hasta día que tuve mi primer hijo, mientras tú estabas cómodo y seguro en tu casa con tu familia. Mi familia completa caminó sin mí demasiado tiempo.
He visto caras de niños que estaban perdidos y que mis colegas tuvimos el privilegio de volverles a los brazos de su desesperada madre. He visto hemorragias que he sido capaz de parar, corazones a los que he sido capaz de dar una segunda oportunidad para volver a empezar, y las víctimas del crimen que mis camaradas y yo hemos sido capaces de proteger. Tengo grabadas en mi mente las caras de las personas cuyas vidas mis compañeros y yo salvamos. Sí, tengo historias de éxito y de fallos. Tengo noches en las que puedo dormir. Tengo noches en las que no puedo dormir simplemente porque veo las caras de los que no pude ayudar, porque no llegué a tiempo, o simplemente porque pienso en un y sí para cada caso en que fracasé. Y si usted nunca ve una milésima parte de esto, es porque el policía ha hecho su trabajo. Si comento el más mínimo fallo, lo pagaré dos veces, y aún así me pondré mi uniforme, mi arma, y saldré de nuevo, porque es lo que los profesionales hacen, porque yo soy policía. Bueno, estoy leyendo, yo obviamente no lo soy. Y mire, se lo estoy compartiendo en este servicio informativo, no como un relleno, sino es algo que me llamó profundamente la atención. Y mucho de lo que dice aquí es cierto, o todo lo que dice aquí es cierto, pero pues también hay sus casos en donde no hay ese profesionalismo, esa abnegación y esa entrega. Y desgraciadamente por esos pocos pagan la mayoría. Pero para los buenos policías, mi reconocimiento. Para aquellos que sí hacen su trabajo, mi reconocimiento. Pero mire, pueblo chico, infierno grande. Y a lo mejor se ve como una maldición, pero yo creo que es una bendición, porque esto nos obliga a comportarnos mejor. Si usted quiere, por el qué dirán. Pero ¿cuántas veces hemos visto a policías cometer infracciones de tránsito, beber en la vía pública, manejar en estado de ebriedad aquí en San Felipe? Y estoy diciendo que no son todos, pero desgraciadamente se tasa con el mismo rasero. Lo mismo en mi profesión, pues cuántos periodistas corruptos hay, y bueno, pues o que se han metido en líos, o que faltan a la verdad, en fin. Y también, la vida es un camino de abnegación, de sacrificio, en cualquier ámbito, en cualquier profesión, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero me pareció interesante, y se lo estoy compartiendo en este servicio informativo, porque me parece realmente, recordarlo es bueno, es recordar lo bueno de la gran labor que realiza la policía, que somos muchas de las veces injusto, yo lo he sido con ellos en algunos casos, pero siempre es señalando las malas actitudes. Fíjese usted, yo hace algún tiempo en Facebook, en el mismo Crisol, publiqué una patrulla estacionada arriba de la banqueta. Eso provocó la ira y el enojo de los policías aquí en San Felipe, porque se les señaló esa situación. Pero bueno, pues eso, ahí está un detalle. Y desgraciadamente ellos tienen pues muchas recompensas y muchas satisfacciones. De aquí se habla de cosas que no reconocemos, pero que deben de... Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Disculpe, aquí tuvimos una interrupción en el internet, algo involuntario. Y bueno, finalizo, porque finalmente ya es la parte final de este servicio informativo. Y bueno, pues la vida, le quise yo compartir esto hasta el momento en que se cortó la transmisión por algo total y absolutamente involuntario a nosotros. Y déjeme decirle, déjeme compartirle que sí reconocemos, y una disculpa por si hemos cometido alguna falta de reconocimiento a la labor que realiza la policía. Y bueno, para los buenos elementos, todo nuestro reconocimiento y nuestro aprecio por lo que hacen. Pero bueno, pues eso los debe de llamar a los policías buenos a obligar, por decirlo así, a los malos policías, para que no cometan cosas malas. Y bueno, le reitero nuevamente una disculpa a usted por esa interrupción, que aquí movimos involuntariamente un switch, y bueno, por eso se cortó la transmisión, pero regresamos nuevamente con ustedes para platicarles, comentarles que
Pues con esto llegamos a la parte final de este servicio informativo, no sin antes agradecerle el favor de su atención y comentarles que continúa la lluvia, sube, baja y está algo fuerte. Tenga usted mucho cuidado si es que sale a la calle, si sale a la carretera, téngalo más. Son tiempos de felicidad, de alegría, de fiestas. No lo convierta usted en una tragedia como esta campaña que le reitero que ha iniciado la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Aquí a través del video estamos proyectando la fotografía y nos parece algo interesante, algo que debemos de tomar en cuenta. Y esta es la cara bonita, la parte buena, como ese mensaje que se está dando, que les leí, de la policía. Y bueno, ojalá aspiremos a que un día todos sean como ese policía que describe ahí ese pensamiento que les compartí. Gracias, sea feliz y que Dios nos bendiga.